son diversos y muy valiosos debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 52 empresas multinacionales. Damas y caballeros, queda con ustedes. Gildardo Avendaño. Queridos amigos, estamos en su programa Libres en Acción. Les saluda aquí Larroa Bendaño. Y como cada semana siempre tenemos un invitado, un personaje que pues, ha tenido éxito en los negocios y nos viene a compartir toda su experiencia, las mejores prácticas. Y así como tenemos empresarios, emprendedores, coaching, eh, directivos, el día de hoy para mí es... Un verdadero gusto porque lo que traemos verdaderamente va a ser de gran valor este programa. No se lo pueden perder y no se desconecten. Él es Edgar Rosas López. Es director de Personas y Relaciones Públicas de Grupo Medix. Es licenciado en Relaciones Industriales, egresado de la Universidad Iberoamericana. Más de 27 años de experiencia en recursos humanos, nada más. Imagínense. Es un coach certificado. Imparte conferencias sobre la felicidad. De en el trabajo. En el 2013 fue nombrado como el mejor ejecutivo de recursos humanos por Amerit y Manpower. Es consejero y presidente de la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos de la Industria Farmacéutica y de la Salud. Actualmente está participando en el programa el director de personas de IPADE. Bienvenido Edgar, un placer. Gracias. Un gusto tenerte en líderes en acción y pues queremos saber un poquito más de Edgar, su vida, sus pasiones, su trayectoria. Correcto. Veo que ganas muchos premios y que eres un, un digno representante mexicano como directivo en recursos humanos. Platícanos un poquito de tu vida, Edgar. Gracias, muy amable. Eh, todo esto empezó en Puebla, estudié en la Ibero-Puebla y fue un tema de... De, de empezar la, 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 la carrera y la universidad, allá fui de los pioneros. Y al final empecé hace 27 años, como, como en, en el tema de recursos humanos en Sabritas tuve mucha suerte, me arranqué como jefe de personal en una empresa que una de las cosas que más me llamó la atención es que antes de contratarme, antes de que firmara el director, eh, de recursos humanos, Francisco Yo me dijo, Edgar, acá está tu contrato, tú eres el candidato, la verdad es que no llevaba mucha experiencia, era muy joven, era mi primer trabajo en recursos humanos, dice, pero tienes eso que nos interesa, solo que queremos que vayas y le preguntes a tu esposa si está de acuerdo. Yo me quedé, ¿cómo crees, no? ¿De qué se trata esto? Dice, sí, sí, no, pues claro que va a estar de acuerdo, es una oportunidad extraordinaria, sabritas, sueldo, prestaciones. Dice, no, ve y pregúntale a tu esposa. Llegué con mi esposa, mi esposa se me queda viendo y me dice, ¿qué? O sea, pues claro que sí, o sea, ¿por qué me preguntan a mí? Y ahí empezaría una historia de muchas cosas, ¿no? En realidad eh, estuvo de acuerdo, acepté, aceptó ella, estuvimos este, comprometidos con Sabritas en ese momento, pero para ser eh, honesto, al año estábamos a punto del divorcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el compromiso implicaba viajar, trabajar de tiempo completo, o sea, era. Una inmersión total en el trabajo, ¿no? Y a mí me apasiona mucho lo que hago, entonces todavía con más energía. Y ciertamente después nos dijo Francisco, ustedes aceptaron. Sabían okay. el riesgo que corrían. Okay. Y así empieza mi vida en recursos humanos, viviéndola en la batalla. O sea, realmente Sabritas tiene un nombre muy increíble, pero es una empresa que demanda mucho trabajo. Levantarte a las 6 de la mañana, acostarte 9, 10 de la noche, este, de lunes a sábado. O sea, es realmente fuerte el trabajo. Ahí después seguiría eh, más adelante en la industria. De, en Cuernavaca, Morelos, en grupo Cobarra Ribetex, pasaría a Pepsi, regresaría de nuevo al grupo, y así me estuve moviendo por varios lados. Y bueno, nadie es profeta en su tierra. ¿sí? Finalmente yo llego a Cablemas hace ya eh, casi 13, 14 años, eh, a una empresa pequeña, tenían 1.500 empleados en ese momento, y, y era arrancar. Estábamos en 32 ciudades del interior del país. Eh, cuando CableMás es comprada por Televisa, éramos una empresa de 8.500 personas en 82 ciudades del interior del país. O sea, fue un crecimiento impresionante. Implementamos muchas cosas muy, muy, muy interesantes que hicieron y le dieron valor a la persona y nos permitieron demostrar que cuando las personas están bien, las organizaciones crecen y generan utilidades. Una empresa, Great Place to Work. Eh, después empezamos a rankearnos dentro de las 100 mejores empresas para trabajar y así fuimos avanzando rápidamente implementando cosas y modelos de, 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 pues de actuales ¿no? que no en todas las organizaciones se implementan. Edgar Rosas eh, ama el deporte, encanta el estudio, leo mucho, eh, trabajo mucho, dos horas en la mañana, a cinco y media me levanto, estoy en el gimnasio, después pues a trabajar y a... Y a, y a y a dedicarme a esto que me llena tanto, cuando hay tiempos para dar conferencias y llevar este mensaje, ¿no? que como te decía hace rato, ¿no? no es tanto un tema de negocio, no ahora, es un tema de difundir un mensaje de que tú puedes ser feliz haciendo lo que haces. Y eso es algo que realmente impacta en las organizaciones y genera transformación en las organizaciones. Entonces vamos avanzando, también damos ahí de, eh, ocasionalmente en Toastmaster. Eh, haciendo la maestría en liderazgo positivo del Tec Milenio, que ahorita hay un proyecto ahí muy interesante del Tecnológico de Monterrey que está fundando el, el primer instituto de liderazgo eh, que busca tener la mayor fuerza en el mundo para formar líderes que hoy en el mundo es una de las cosas que más nos faltan, líderes. Entonces está trabajando, está Santiago Vázquez, amigo mío muy querido, que está impulsando todo este proyecto y que también viene de la Escuela de la Psicología Positiva. ¿no? Ahorita pues te puedo hablar que muchos venimos ya de esa escuela que estamos este, eh, impulsando y queriendo mucho. Así es. Oye, Edgar, platícame esto de director de personas. Me gusta, me gusta el título porque normalmente le llaman director de recursos humanos o director de relaciones industriales, ¿no? Sí. Pero director de personas y enfocado al liderazgo, lo que siempre hemos comentado, los que le dan vida al producto, al servicio, son personas. Los que verdaderamente transforman una organización son personas. Los que venden, los que entregan, los que mueven, son personas. Por eso me llamó y me gustó tu título, director de personas. ¿Cómo, ¿Cómo desarrollaron el título? ¿De dónde salió? ¿O ahora es una moda? Eh, Vas que una moda es una realidad. Sí, hace siete, ocho años ya casi, yo llegaba a La Coruña, en España, al primer congreso de la felicidad en el trabajo, y ahí conocí a Santiago Vázquez, su jefe Dopico, Arturo Dopico, DR eh, Telecomunicaciones, la segunda empresa más importante de telecomunicaciones. Estaba hablando del modelo de felicidad en el trabajo y un modelo que estaba generando resultados en el negocio de manera muy importante la segunda clave era por algo lo era no entonces eh, yo me acerqué y, y me presentaron a Santiago él me presentó a Santiago y Santiago eh, fue el primer director de personas que conocí o sea digamos que esto viene de, de Europa viene de países que traen que están más desarrollados en el tema y es muy claro el, las personas no son un recurso sí eh, las personas son eso personas y entonces decidimos cambiar y en Medix hemos encontrado la oportunidad de, de, de enfocarnos al tema humano de manera muy fuerte como la base del desarrollo de la organización y esto ha tenido un alto impacto en el crecimiento de la misma empresa entonces dijimos director de personas y a relaciones públicas por el tipo de industria en el que estamos que pues, el medio farmacéutico requiere mucho de esto no de dar la cara ante los clientes internos, externos, eh, eh, el manejo de la información y sobre todo lo que hacemos que tiene un enfoque, pues además de negocio, eh, altamente social. ¿sí? O sea, sobrepeso y obesidad es, es todo un tema. Entonces, por eso nos llevamos así. Ah, muy bien. Qué interesante. Y un tema que están manejando constantemente, el que se llama la felicidad en el trabajo. ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Cómo lo hacen? Pues es un, un tema controversial, ¿no? Siempre que escuchamos hablar de la felicidad, eh, pensamos en fiesta, eh, cohetes, eh, copa, amigos. Y en realidad la felicidad es algo más profundo, ¿no? Realmente cuando tú pasas casi 40 años de tu vida en promedio dedicado al trabajo, ¿cómo puedes estar ahí si no estás feliz haciendo lo que haces? Y entonces nos hemos enfocado a buscar ubicar a las personas en el, la posición que les corresponde, en aquella que les permita ser felices y plenos, o sea, decir, oye, yo estoy acá, ¿sí? disfruto lo que hago, me vuelvo más productivo, ¿sí? soy innovador, ¿sí? y entonces todos crecemos y nos vemos beneficiados. Y acá en este tema de la felicidad, digo, está el tema hedónico de la felicidad, que es una plática, un, quizás para el que fuma un buen cigarrillo, para el que toma una buena cerveza, eh, que es así, se va, ¿Sí? es, es una felicidad momentánea. Pero edohumánicamente hablando, que viene el concepto de Aristóteles, aquella felicidad eh, que es plena, que tiene una duración más larga, y que es la, consecu es, es la que consigues después de un gran esfuerzo, es la que se considera la verdadera felicidad. Seligman, eh, que es considerado el padre de la psicología positiva, lo dice muy bien, ¿no? O sea, aquello que genera felicidad en el ser humano es la educación de los hijos, el trabajo y el ocio. Y es el primero que menciona que el trabajo también puede producir felicidad. Pero además es una obviedad que en el tiempo vemos. Si pasas tanto tiempo en el trabajo, ¿qué mejor que ser feliz haciendo lo que haces? Y todos ganan. El colaborador. Y la organización. Entonces, le hemos estado apostando eso con extraordinarios resultados. ¿Sí? Antes decían, ubicación, hombre puesto. Que la persona que está en ese puesto eh, sea bueno para lo que hace. ¿Sí? Y así se decía y era pues, el siglo pasado. Ahora decimos, no, que la persona que está en ese puesto eh, sepa, o sea, le guste lo que hace y ame lo que hace. Y eso genera una diferencia que hoy en las organizaciones está teniendo un impacto impresionante. Y se demuestra con números, que es lo más padre. Claro, pero hay un paradigma, sobre todo los mexicanos, ¿no? Siempre ponemos el pero, el porqué, la justificación y pensamos que pues eso no funciona, no sirve, que se han intentado muchas cosas y de pronto desarrollan un programa de felicidad en el trabajo y lo logran. ¿Te enfrentaste a esos paradigmas o se te facilitó mucho implementarlo en la empresa donde estás? Yo creo que depende mucho de generar confianza donde llegas con la alta dirección. Hay organizaciones muy abiertas y hay líderes en México que están muy abiertos a eso. Eh, Carlos Álvarez, en Cable Más, extraordinario. Este, Julio Hott, en Medics, extraordinario, gente muy abierta a estos temas y que tienen un alto enfoque hacia las personas y que saben que a través de las personas se logran los resultados de las organizaciones. Hay otra organización en la que estuvimos en el Inter que por vida no nombraré, pero que al final lo único interés que tenían era el financiero y se enfocaron a lo financiero. Y son capaces de destruir una organización hermosa que viene creciendo rápidamente y demostrando que con ese tipo de prácticas se logran resultados, buscando únicamente el resultado financiero. Y la acaban. Y los resultados hoy son que van perdiendo fuerza en la, en la bolsa de valores, cada vez vale menos y son un desastre. ¿Sí? Si hay personas detrás de las organizaciones, tienes que tener un alto enfoque a las personas. Y eso es lo que debe de contar. Entonces, sí, hay que generar confianza y que demostrar que esto vale y que cuenta, ¿sí? Pero también tener la fortuna de encontrarte líderes que realmente eh, 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 se den cuenta de este valor, ¿no? Carlos López también, el director general de Medics, es un cuate que siempre está buscando cómo innovar, cómo hacer cosas nuevas para la gente, ¿sí? Para que la gente esté contenta y, por ende, sea productiva. O sea, esto no es, vamos a ser felices todos, vamos a andar riéndonos y agarrados de la mano. No. Vamos a estar contentos haciendo lo que hacemos, con metas claras, consiguiendo resultados donde todos ganamos al final. Y eso es lo que buscamos. Claro. Bien dice en el liderazgo, aprende a disfrutar lo que haces, porque si aprendes a disfrutar lo que haces, jamás vuelves a trabajar. Te pagan por hacer lo que te gusta hacer. Bien decimos en liderazgo crear un ambiente agradable, sano, seguro, confiable, bonito, donde la gente disfrute lo que hace. Eso es la felicidad en el trabajo. ¿O oh, no es cierto, Edgar? Es correcto. Y fíjate que acabas de mencionar algo importante, el líder. ¿sí? En muchas ocasiones se han acercado a preguntar en alguna entrevista, oye Edgar, ¿cómo es posible que en las organizaciones en las que has trabajado eh, se convierta en un great place to work, en un gran lugar para trabajar? ¿Cómo sucede eso? No? Digo, mira, yo creo que hay dos elementos fundamentales. ¿no? Primero, siempre he contado con equipos de trabajo extraordinarios. ¿sí? Y eso es fundamental para lograr tener éxito. ¿sí? La gente de la que te rodeas y con la que haces equipo. Y segundo, es el desarrollo de los líderes. Porque muchos de los planes de DEO, te recordarás que son carísimos y que es si invierto en el piso, la tele, el escritorio. O sea, me voy a acabar el dinero. O sea, esto no. 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 Invierte en tus líderes. Desarrolla líderes, jefes hay muchos y muy malos, sí, por cierto. Entonces no, haz de tus jefes líderes. Y cuando pregunten cómo defines el liderazgo, no, pues es aquel que mueve voluntades, es aquel que cuando se para delante de su equipo de trabajo, no importa las condiciones del lugar, que si está muy amolado, que no han cambiado el escritorio, que la computadora trae XP todavía, o vete a saber qué cosas, no importa. Porque el hombre te mueve, te inspira para conseguir los resultados de la organización. Los líderes son los que mueven la organización. Llénate de líderes. Y entonces una empresa que con presencia en 82 ciudades, con 8.500 personas, sí se convierte en un gran lugar para trabajar. Porque todos los líderes tienen esa emoción y ese sentimiento de hacer, de mover voluntades y tienen las habilidades. No todos nacen líderes. sí. Entonces hay que desarrollar esas habilidades. Entonces las desarrollas, pero eso es lo que te da una fortaleza muy importante a cualquier organización. Qué bueno. ¿Cómo está la rotación en tu empresa? Muy pues, baja. Pues, muy baja. Realmente estamos eh, a la mitad de la media del mercado de la industria farmacéutica. ¿Sí? Los números hablan por sí solos, por ejemplo. Claro, ¿no? claro, claro. Ese es un gran ejemplo. Y aquel que se quiere ir porque le ofrecieron más dinero por alguna situación, después quiere regresar. ¿Sí? Sí, es, es, somos, es, es hacer grandes familias. Y el fenómeno se dio en CableMás, el fenómeno se da en Medix, que trae una historia muy padre con gente que es una familia. ¿Sí? Hay el concepto de la, de la familia laboral de mi amigo Oscar Rodríguez. Eh, esa familia es una familia muy especial, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia es la familia, la de la casa, el, tu esposa, tus hijos, lo que hagas, ¿no? O sea, es, es diferente, para ellos vives. La familia que haces en el trabajo es una familia de reto, de buscar que habrá heridos en el camino que se irán cayendo, ¿no? Es una familia disfuncional, yo diría, ¿sí? No podría ser funcional, pero ahí estás, ¿sí? Enfrentando retos, sabiendo que esto se puede acabar y que tendrás otro reto en otra organización más adelante, ¿sí? Pero es tener un buen clima. No, qué interesante. Fíjense lo, lo importante de hacer feliz a la gente, porque pues finalmente la única métrica en los negocios son los resultados y ahorita ya uno que se plasmó inmediatamente fue la rotación de la gente, que en muchas ocasiones cuesta mucho dinero cuando la gente está rotando. no Cuando la gente está estable y se vuelve productiva y disfruta lo que hace, pues obviamente supera cualquier expectativa. Y si la gente de arriba está convencida y consciente de lo que están haciendo, Edgar, yo creo que está haciendo... Un maravilloso trabajo en Grupo Medix. ¿Cuál es la reflexión que tienen los altos directivos ante estos cambios? Es un tema que te va arrastrando. Sí, digo, hay muchos grinch, hay muchos escépticos ¿sí? y que dicen esto no funciona. A mí lo que me piden es el número, y vamos a trabajar en el número, y si hay sangre, ni modo, ¿sí? vas a lograr el resultado, pero de corto plazo. Yes. Lo que nosotros hacemos con estos conceptos, con esta filosofía de trabajo, es lograr resultados de largo plazo. ¿sí? Que cuando tengas que esforzarte, vas a estar con tu líder hasta morir porque las cosas van muy mal. Hemos tenido años muy complejos ¿sí? y, y, y sales adelante con todo tu equipo. ¿sí? Pero cuando presionas a la gente, la explotas, logras resultados inmediatos pero la gente se va y abandona el barco. Entonces esta parte es importante, ¿no? Entonces un líder se va dando cuenta o un jefe se empieza a convertir en líder cuando empieza a vivir toda esta experiencia, se empieza a contagiar del bien, ¿sí? Y es curioso, pero empieza a ver que funciona. Empieza a ver que tratar bien a las personas te da resultados, que la gente responde más rápido cuando tú eres amable y gentil que cuando eres un patán que les grita y les exige. Sí, y entonces cambia. Y entonces solito dices, bueno, mejor me voy por este camino. Y entonces creas un ambiente donde el liderazgo empieza a tomar mucha potencia en función de eso, de un verdadero liderazgo. Así es. Pues bien, mis amigos, y lo dice un profesional de recursos humanos, de relaciones públicas, de director de personas, saber tratar bien a la gente. Recuerden la reflexión, nunca trabajes por dinero, porque el dinero se acaba, se gasta y al final no eres nadie. Nunca trabajes por poder pisoteando a los demás, porque también el poder se acaba por cuando te quitan de ese puesto. Trata bien a las personas y las personas te harán un verdadero líder. Regresamos después de unos comerciales con Edgar Rosas López, director de Personas y Relaciones Públicas de Grupo Medics. Quiero felicitarte por tu quinto aniversario de Astele y quiero aprovechar que estoy acompañada de grandes amigos para desearte feliz, ¡Feliz quinto aniversario, Astele. Y quiero decirte también que ha sido una de las mejores entrevistas que me han hecho. Gracias, gracias por tu amistad. Gracias y mil bendiciones para ti. Felicidades. ¡Bravo! felicidades. ¡Bravo! 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 Muchas felicidades por el quinto aniversario de astl.tv. Eh, que sigan los éxitos de siempre, tu amiga de siempre, Amparo Soto. Mm. Queridos amigos de Astel TV, por este conducto deseo expresarles a todos los colaboradores que conforman este gran canal. Mi más sincera felicitación por estos cinco años de existencia, mismos que con su absoluta entrega y responsabilidad han transmitido de manera oportuna y profesional información útil e imparcial que nos atañe a todos como una sociedad. Me despido deseándoles que sean muchos años más, porque aún necesitamos medios de comunicación. Comprometidos socialmente como lo son ustedes. Desde Lima, Perú, llegue un cordial y afectuoso saludo para Aztele TV en México. Es el primer canal de televisión por internet, el cual tiene varias plataformas como son política, entretenimiento, noticias nacionales e internacionales, apoyo al emprendimiento, desde Inti Diplomatic, un caluroso y afectuoso saludo y que sean muchos años más. Hasta pronto. Hola, soy Mar Santos y me dedico a la nutrición. Y quiero felicitar a STL TV por su quinto aniversario. Felicidades por todos sus logros y mucho éxito. Hola, amigos, ¿cómo están? Los saluda su amiga Alex Arcadia, su terapeuta sexóloga. Y bueno, quiero felicitar a todo el equipo de Astele.tv porque cumplen cinco años de éxito, de triunfos, que sigan así, por favor. Gracias, gracias por abrigarme cada vez que voy a sus instalaciones. Les agradezco muchísimo ese cariño. Síganme invitando yo feliz de la vida y bueno, pues que sigan disfrutando de este quinto aniversario. Les mando un beso enorme con mucho cariño, su amiga Alexa Arcadia. Amigos de ASTL, felicidades. Feliz quinto aniversario, porque hacer televisión con valores cuesta mucho. Pero bien vale la pena. Así que muchísimas felicidades. Su amiga que los quiere y los estima muchísimo, Maru Chirimas. Les saluda Pau Camacho desde la ciudad de Querétaro, desde vinculación empresarial, el día de hoy para mandarles una felicitación por su quinto aniversario en este canal tan importante y que sigan los éxitos. Estamos de manteles largos. Estamos en el quinto aniversario de ACL Emprendedores con Valores. Por favor, no dejen de seguirlos. Siempre una motivación por la mañana es muy importante. Muchísimas felicidades. Un abrazo desde el fondo de mi corazón. Felicitar a Astel TV por su quinto aniversario, esperando que sean muchísimos años más, muchísimos aniversarios con todo el éxito del mundo. Gracias, felicidades. Estoy aquí para enviarle toda la energía positiva, todas las bendiciones a Astel TV por su quinto aniversario. Deseo de corazón que no solamente sean cinco años, que primeramente Dios cumplan muchísimos, muchísimos años más. Un fuerte abrazo, todas las bendiciones. De todo corazón deseo lo mejor para ustedes. De todo corazón deseo que, que Dios haga posible todos los anhelos de su corazón. Deseo de corazón que cumplan muchísimos años más. Un fuerte abrazo a toda la gente que hace posible este programa, a todo el equipo de trabajo. Un beso, bendiciones en abundancia para todos ustedes. Chao. Continuamos en Líderes en Acción con Edgar Rosas López, director de Personas y Relaciones Públicas de Grupo Medix. Dice un alto directivo... Los tiempos cambian, la gente cambia, los procesos cambian, la tecnología cambia, a veces los que nos resistimos son las personas. Y surgen en este tiempo los millennials. Y ahorita que tenemos a un verdadero experto en relaciones, en recursos humanos, en personas. Platícanos del mito de los millennials, pero antes ponnos en antecedente qué son los millennials, porque muchos todavía los escuchamos, pero no sabemos a fondo qué son los millennials. Bueno, eh, se ha dividido en generaciones eh, cronológicas y cómo van abordando en sus tiempos en, en el trabajo a los seres humanos. ¿no? Tenemos, tenemos a los baby boomers, que es todavía los que sobreviven, sobrevivimos, los X y los millennials que ahorita son los que nacieron entre 1982 y 2 y 1990 90, 95. Hay ahí una discrepancia, no se han acabado de poner de acuerdo bien si esa es la fecha tope, pero bueno, al final es lo menos importante. El tema es que tenemos una generación ahí que está empezando a incursionar a las organizaciones. Y se ha generado todo un drama con esto porque y eh, eh, por eso tengo una, una plática que se llama El mito de los millennials, ¿no? Es que son este, altaneros, son muy independientes, solo piensan en las vacaciones, no les gusta trabajar en horarios fijos, eh, renuncian a la primera si algo no les parece, quieren ser gerentes luego, luego. O sea, una cantidad de cosas que realmente. Creo que hay que ponernos primero en, en, en el tiempo que estamos viviendo. ¿sí? Digo, pasó en la, en, la, en la primera revolución industrial, se generó un cambio importantísimo. Hoy estamos en la cuarta revolución industrial, donde el cambio es todavía muchísimo más fuerte por lo que pasaba antes en 100 años, hoy pasa en escaso este un año. ¿sí? Es impresionante el avance que se tiene y eso viene a cambiar mucho el comportamiento de las nuevas generaciones. Ahí es donde tenemos que ser muy... Muy, muy, muy flexibles, ¿no? Sí debemos de entender que esta generación trae una potencia impresionante. Otra cosa, los millennials de Estados Unidos, de Canadá y de países desarrollados no son lo mismo que los millennials de países en desarrollo. Son totalmente distintos y sus expectativas van cambiando. También hay que ponernos en ese entorno. Y aún así, estando en un país eh, como México, donde hay una diversidad, una diferencia este, clasista muy fuerte, también no es lo mismo un millennial de la Ibero, del TEC, que, este, que un millennial de una escuela de gobierno. Es diferente, una institución de gobierno. Tienen eh, ciertamente aspiraciones distintas, pero lo que es un hecho es que hay más mitos que realidades. Y de eso se trata esto, ¿no? O sea, ir rompiendo esos mitos y darnos cuenta que estos jóvenes son extraordinarios, que traen una potencia y que las organizaciones son las que tenemos que cambiar y no por ellos. Ah, claro, ¿no? Porque dicen, ah, es que cómo vamos a... No, 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 no. no. Estamos en el 2018, los próximos dos años son, los, son dos años cruciales donde el mundo está cambiando a una velocidad impresionante. Es la cuarta revolución industrial, es la era del talentismo, ¿sí? como dirían mis amigos de Manpower, de Human Age. Y es un tema que tiene un alto impacto porque ahora ya la gente no vale por lo que hace, sino vale por lo que sabe. Y eso ya es una gran diferencia. Y a esto le vas a sumar un factor nuevo que, que viene a ser este, disruptivo, pero de una manera brutal, que es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, muchos diremos acá en México, ah, no, Edgar, estamos lejos de eso. Pues no, no estamos lejos de eso. Vamos atrasados en eso, pero no estamos lejos. Y eso viene a generar un cambio bien importante. Tuve la oportunidad estando en Monterrey de participar en un foro. Eh, de psicología positiva, en la cual estuvo uno de los directores de Volkswagen de desarrollo organizacional, y, y tras bambalinas estuvimos platicando. Y él me decía que una de sus mayores preocupaciones y de sus principales funciones era ver cómo reintegrar a la fuerza laboral con los cambios que están viviendo. Digo, ¿cómo? ¿Sí? Dice, mira, ahora ponemos un auto, ¿sí? Y este auto trae ya cerebros en cada uno de los, de, 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 de los engranes de las llantas y solo se empieza a mover en la línea de producción y se empieza a armar solo. Ya no necesita de, del factor humano de las personas para ir armando. Ya solo se va armando el vehículo. Termina de armarse y solo se hace un autodiagnóstico para determinar si el armado... Estuvo bien hecho. Y si entonces nuestras, o sea, nuestros nuevos productos, nuestros nuevos carros eléctricos, híbridos, ya vienen con esa característica. ¿sí? Y, y, ¿Y ahora qué vamos a hacer con tanta gente? ¿Qué vamos a hacer con tantas personas calificadas y preparadas para armar vehículos que tenemos en nuestras dos plantas? ¿no? Y si entonces en esa parte ahorita estamos trabajando y estudiando cómo vamos a manejar a los millennials. ¿Cómo los vamos a adaptar? ¿Qué nuevos puestos van a surgir? Y en eso es totalmente cierto. Los puestos que hoy conocemos, como los conocemos, van a cambiar. Fácilmente el 60% de los puestos de trabajo que hoy existen van a ser diferentes en los próximos años. Serán nuevos. Eh, te comentaba ahorita en el receso de Watson. Watson es una herramienta de IBM. Es una herramienta que es inteligencia artificial pura. Tú puedes, lo bajas en tu teléfono celular. Tienes, necesitas hacer una consulta que le harías a un abogado y pasa mucho en Estados Unidos, por eso hablan de que los abogados en Estados Unidos tienen una tendencia a desaparecer, que es carísimo. ¿sí? Le haces la consulta al abogado, te va a costar muchísimos dólares y tiene un grado de asertividad entre el 60 y 70%, ¿sí? porque siempre hay muchos, muchas variables. Watson te contesta en milésimas de segundo, te da la información con un grado de asertividad mayor al 95% ¿sí? y no te cuesta. Sí. Un paramédico va en una ambulancia, tiene un herido, no sabe qué hacer porque en sus conocimientos médicos no alcanzan ese nivel puede consultar a Watson y tener una respuesta inmediata para poder salvar una vida. Watson está viniendo a transformar y como Watson hay otras herramientas también en Google que están haciendo ahora que es Inteligencia artificial pura. Entonces puestos que antes se requerían van a desaparecer carreras, profesiones que antes eran vitales van a desaparecer. Viene un cambio fundamental. Por eso nosotros con los millennials tenemos que ser flexibles. Tenemos que entender que el trabajo está cambiando. Hoy el horario flexible, que es el este flex time, el este home office, ¿no? el trabajo en casa, ¿no? que decimos en México, no, si yo los mando a casa, ay, se va a poner a ver la tele, se va a ir con la mujer de compras, se va a ir al cine. Esa concepción de que la irresponsabilidad, pues en los millennials no se da. ¿Sí? Son muy, muy, muy eh, responsables. Es, es otra concepción del trabajo. A ellos hay que guiarlos por responsabilidad. Pero el trabajo evoluciona, y es cierto. Sé que muchos dirán, ¿cómo crees Edgar? Home office en la planta de producción. No, no, no. Hay puestos que sí pueden estar en home office. Otros tantos no. ¿Sí? Pero esto lo que busca es ser efectivos. Ya sea en, en tu línea de producción, ya sea en en tu oficina o en tu casa, y más bien en tu computadora, porque no tienes que estar en tu casa, puedes estar en un café, pero hoy el joven es muchísimo más productivo. Los millennials, tú les das objetivos claros, hablas claro con ellos y le pones un líder enfrente y vuelan. ¿sí? El tema es que no lo hacemos. Llega el ejemplo más clásico que siempre platico, llega un joven milenio a pedir trabajo. ¿Qué es lo primero que le pregunta al reclutador? ¿Cuántos días de vacaciones tienen acá? Y el reclutador siente que lo jalan de los cabellos, ¿no? Dice, no puede ser que me esté preguntando, son no pasa ni la primera entrevista. Y está pidiendo, preguntando por los días de vacaciones, ¿no? Ay, hijo, si las mayor, la mayor parte de las empresas dan escasos seis días de vacaciones, pues no esperes muchos, ¿no? ¿Pero por qué me preguntas eso? Ah, porque tengo vacaciones planeadas para irme a Malasia en octubre. No sé por qué les encanta tanto Malasia, pero bueno, les gusta mucho irse para esas tierras raras, ¿no? ¿Y cuántos días necesitas? No, pues yo necesito tres semanas, cuatro. Y entonces el otro se enoja y en lugar de continuar con la entrevista y de ver si hay talento en esa persona, dice, es que mis políticas no, no conciben eso, muchas gracias, hasta luego. Qué terror. O sea, a ver, tienes que flexibilizar esto, no tienes que darle más días de vacaciones ni cambiar tu, tu, tu política de vacaciones, pero sí podrías decirle que si cumples sus objetivos, le puedes dar las vacaciones que te está solicitando sin pago. Si logra los objetivos, ¿qué te importa que se vaya de vacaciones tres semanas? El cuate va a estar tan motivado, pero somos inflexibles, ¿sí? muy inflexibles. Y ese es un tema que tenemos con los milenios, que no alcanzamos a entender. Ellos sí necesitan trabajo, sí necesitan dinero, porque para viajar, conocer gente, irse de pachanga, necesitan dinero. O sea, lo necesitan tanto como el baby boomer y como el X. Todos lo necesitamos de alguna manera para vivir, pero es un medio. Para ellos, más que nada. ¿Sí? Es un medio para conseguir lo que quieren. Si les interesa el trabajo, si buscan el trabajo, si les interesa permanecer en una organización que los trate bien. ¿sí? Y a diferencia de los X, que es lo que enerva tanto a los X, es que ellos no aguantan el, el abuso. No es que sean sensibles, no aguantan el abuso. Si un patán se pone a gritarte porque te equivocaste, ¿sí? tú tienes que aguantar que te griten, cuate. Es un trabajo. O sea, te puede decir, oye, la regaste, te equivocaste, dime cómo lo vamos a arreglar. Sí. pero gritarte no no la verdad es que no y ahora que las cosas están cambiando tanto en el tema humanitario de trato de igualdad este, pues ya las cosas cambian no son los millennials es la sociedad misma que está cambiando y está evolucionando claro eh, yo lo concluiría como que hay que entenderlos ¿no? y hay que prepararlos para entenderlos hay que ser flexibles sí, como tú dices pero más que nada entender que el trabajo está cambiando no por ellos, está cambiando por todo lo que estamos viviendo hoy en día, por la tecnología, por la cuarta revolución industrial, porque lo que necesitamos en la organización son talent es, es talento. Y estos jóvenes son el talento. Mira, un dato importante que sacó el IPADE recientemente, este, una presentación que hizo IBM. En el 2030, el 37% de la composición organizacional va a ser millennial. Y entonces yo lo que le digo, cuando platico con, con las personas, es, les digo es, aguas que los millennials que hoy estás maltratando van a ser tus jefes más pronto de lo que te imaginas, sí, porque de veras son gente brillante. Yo, yo me he sentado a platicar con directores de 30 32 años Y dices bueno vamos a ver qué tan cierto es, maduros, enfocados a resultados, o sea gente de veras que dices wow están evolucionando más rápido, sí, a los X y a los baby boomers nos costó mucho trabajo y una de las cosas que es muy muy simpática porque hay un sandwich el, el, el baby boomer que es el más grande somos los, los dinosaurios de las organizaciones que venimos de, de, de antes somos gente que, que vivimos una transición fuerte no posguerra ¿sí? sin embargo y, y maltratamos a los x para que un x creciera y fuera gerente le costó trabajo no tuvo que fletarse y, y, y el baby boomer ahora ve al millennial como el nieto como el que, oye, ¿me explicas cómo funciona esta aplicación? Oye, ¿me ayudas a bajar esto de mi computadora para ser más eficiente? Porque además tiene el interés. El baby boomer tiene mucho interés por meterse en la tecnología. Y el X se queda, oye, pero ¿por qué se llevan también estos dos cuando a mí me costó mucho trabajo llegar a donde estoy? Y entonces cuando el X quiere presionar al millennial para que se flete y crezca dentro de la organización, él me dice, no, vete a volar. No lo acepta. porque qué? Hay muchas empresas y hay muchas otras personas. O sea, no me voy a casar con esto. Y el X se casaba. Y decía, yo acá me fleto y voy a pasar 10, 15, 20 años en la organización para crecer. No le importaba. Así me peguen, me lastimen, me humillen. Y no había quien lo defendiera. ¿sí? Yo, en Millennial, hay tanta información afuera. Y dice, no, no tengo por qué permitirlo. Pero no es él, es todo el entorno lo que propicia esto. Y, y está mal. No, no está mal. Es hacer valer tus derechos y hacer reconocer que tu talento tiene un peso dentro de la organización. Ahora, los de áreas de personas o de recursos humanos, para que me pueda explicar mejor y me entienda mejor. <laughs> Tienen que enfocarse a eso. Ya la, o sea, sí está padre, tienes que pagar la nómina, pero el pago de nómina no es lo más importante, es la gestión de, de la compensación variable para que la gente se involucre más en los temas que le encargas. O sea, ahora tienes que enfocarte más en el talento, en atraer, retener talento. O sea, ya no estar pensando en a quién vas a correr y cómo lo corres y cómo negocias con el sindicato. No, esto es, es, es más, más artesanal, es más fino lo que se tiene que hacer porque somos personas y trabajar con personas es muy complejo pero es lo que te va a garantizar el éxito en el futuro. Ay, muchos empresarios temen a los millennials. ¿Por qué? Porque tienen muchos X todavía <risa> <risa> y no saben qué, cómo integrarlos. Y el tema de integración es, es que hay, hay que relajar al, al X. Ha recibido mucha presión durante muchos años, o sea, ha sido muy presionado. Hay que, hay que, hay que desarrollar más, ese, eh, hay que apapacharlos. Realmente es una generación un tanto sufrida, porque sí le tocaron los cambios tecnológicos, pero sí, acuérdate que eh, venían y tenían que aprender en la computadora y, y estaban capturando un Word y se borraba todo y tenían que volverlo a hacer. Y estos chavos ya nacieron con eso, con un celular es su vida, ni siquiera una lab. El celular les sirve para trabajar, para desarrollar, para implementar proyectos, es impresionante. Entonces, tenemos que trabajar con los X, pero realmente no son un problema los millennials, los millennials son el futuro. Sí, uh -huh. dato importante, en el 2050 la composición organizacional va a ser más de millennials, menos de X y menos de los Z famosos. ¿Por qué? Porque viene, ha disminuido el, la, el crecimiento poblacional de manera importante, entonces va a haber pocos, o sea, realmente los millennials son el futuro. ¿Sí? Ya no menciono a los baby boomers porque para el 2050 muchos de nosotros ya no estaremos acá, ¿verdad? Pero este es, es importante cómo se va a comportar esa composición. Es el futuro. Son gente que ya vienen innovando de manera distinta. Las empresas nos tenemos que mover rápido para poder atrapar ese talento y desarrollarlo. Tenemos que volvernos flexibles. Y, y, y si no lo hacemos, estamos condenados al fracaso. Talk, qué interesante, Edgar. Bien dicen los negocios son simples y de sentido común. Hay que tener las personas adecuadas al puesto adecuado. Hay que tener gente con actitud ganadora que busque la forma de hacer las cosas sencillas y sobre todo la forma de ganar. Estamos con Edgar Rosas López, director de personas y relaciones públicas del Grupo Medix. Regresamos después de unos comerciales. <laughs> ¡Saludos, Marianita! ¡Felicidades! ¡Seáis! De hecho, yo le dije. ¿Sabes qué es eso? intentar con valores! ¡Felicidades en este quinto aniversario! ¡Pago Franklin, conejo! ¡Tras! ¡Estás solo! ¡Y tú tienes un pendiente, dice. Queridos amigos de Astele, yo soy Anaís de Melo. Y lo único que les quiero decir es que ustedes son una televisora de gran éxito y les quiero desear un aniversario, un quinto aniversario, que se dice fácil, pero yo sé que no ha sido tan fácil, pero han logrado y van a estar triunfando cada vez más. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo y muy pronto nos vamos a juntar otra vez. Felicidades. Hola, soy Adriana Zambrano. Y quiero felicitar a ACL TV por su quinto aniversario. Tu equipo, les mando un beso y muchas felicidades que cumplan muchos, muchos más. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sara García, soy diseñadora de modas y les quiero mandar una gran felicitación a todo el equipo de ASTL por este quinto aniversario. Y gracias por apoyar a todos los que estamos creando y creyendo en algo. Te deseo que sean muchos años más y te mando un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amiga Nadia Romero desde el hermoso estado de Tabasco. Y quiero extender una felicitación con mucha admiración y mucho cariño a todo el equipo de Astl.tv por su quinto aniversario. Bendiciones y sigan adelante con este excelente programa. Un beso y un abrazo. Hola amigos de ASLTV, los saludos desde este maravilloso recinto que se usted de la República de el de María Hernández. Y les quiero desear lo mejor en este su aniversario y espero poderlos ver muy pronto y saludarlos en persona. Les mando muchos besos y abrazos. Su amiga Mercedes Soprano, Marina Hernández. Bye. Hola a todos, soy la diseñadora Liz Morena. Le mando una feliz felicitación enorme a ASLTV por su quinto aniversario. Emprendedores con valores, muchísimas gracias siempre por aperturarle pues un espacio a la moda mexicana. Mil felicidades y aquí estaremos siempre con ustedes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Díaz Rangel. Soy la directora del técnico jurídico del Instituto de la Función Registral en el Estado de México. Me permito felicitarlos por otro aniversario más. En ese esfuerzo, tanto profesional como humano, que ustedes realizan. Gracias, gracias por estar dándonos tanta información. Gracias por todo lo que hacen en beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias y de verdad les deseo, de todo corazón, que cumplan muchos, muchos aniversarios más. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta felicitación es muy especial para el trabajo que hace el fabuloso equipo de ASTL.tv, porque con su trabajo han traspasado fronteras, idiomas y corazones. Gracias por ese magnífico trabajo. Buenas tardes, noches eh, a todos ustedes de ASTL con .tv. Muchas felicidades por este quinto aniversario. Sé que van a venir muchos años más, se lo merecen por todo ese entusiasmo por todo ese amor, empeño de, de ustedes que se preocupan por los valores que hoy día se han perdido. Muchísimas felicidades a todos ustedes, los conductores, como son eh, Carla, eh, Maru Rodríguez, Carlos Duarte, donde hay una infinidad de temas abiertos, ya sea política, eh, superación personal. Muchísimas felicidades técnicos invitados a todos los que han formado parte de Aztele Con TV. Muchísimas felicidades y entre ellos gracias por haberme dado a mí el honor eh, de haber visitado ese lugar tan maravilloso lleno de talento. Gracias y muchas muchas felicidades. Felices fiestas. <laughs> Continuamos en Líderes en Acción con Edgar Rosas López, director de Personas y Relaciones Públicas de Grupo Medix. Estamos hablando del mito de los millennials. Aquí algo que estábamos platicando y que me surge muy interesante, que por ejemplo en las organizaciones los millennials siempre están buscando información en Internet. Edgar comentaba que hace cinco años incluso también él vivió la experiencia de que, que quieren eliminar Internet o, o el Facebook en, en las organizaciones, y esa es una herramienta para los millennials. O sea, en liderazgo decimos buscan la forma de ganar, y yo creo que es algo que tienen que aprovechar. Platícanos esa parte, por favor, Edgar, porque suena muy interesante. Claro, con gusto. Eh, nosotros suponemos, cuando vemos a un millennial eh, pegado al celular, que está perdiendo el tiempo, chateando con la novia, con los amigos, ¿no? y la verdad de las cosas es que en más de una ocasión están trabajando están buscando información dicen es que son muy inteligentes y saben todo no es que saben buscar saben qué buscadores utilizar y cuando no saben algo lo encuentran rápidamente y entonces en una junta de trabajo pues tú te puedes enojar porque ves a un par de ellos en el celular y dices ¡Ah! y te cierras y te enojas y entonces no te das cuenta que tu talento está aprovechando la tecnología para facilitarle la vida a la organización. Y es un hecho, y los estudios lo demuestran. O sea, no es, es que yo supongo, no, hay estudios detrás de todo esto. Los IBM son los mejores que hay ahorita en el mercado, por lo menos que yo conozco, y hablan muy claramente de que utilizan esto como una herramienta de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, no hay que confundirnos. Todavía hay organizaciones que dicen, piensan, hay que quitar el internet, hay que quitar las redes sociales y solamente que esté enfocado al tema de trabajo porque la gente pierde el tiempo en esto. No. La gente no pierde el tiempo en esto. Es ahora como los We Work, sí. Milenia Feliz seguro trabaja en un WeWork. ¿Sí? que son pues áreas de trabajo abiertas donde la gente interactúa no hay oficinas no hay puertas hay una hermosa isla de alimentos que a veces hasta cerveza tiene y dices no yo pongo eso en mi organización y voy a perder a todos no se van a emborrachar y van a comerse todo lo que pueda ¿Y sabes qué sucede si sí, la primera semana genera un tema de revolución, ¿no? o sea, todo mundo eh, está comiendo y que la cervecita y que se pare y que viene. Después de una semana, un par de semanas, la gente lo ve como lo más normal y lo ve como un gran valor agregado. Sí, no sé por qué, pero a los millennials les encanta estar comiendo todo el tiempo. ¿sí? entonces si tienen comida, que les regales la comida es para ellos lo máximo. Hace rato hablábamos de cómo los retienes, haz eso. ¿Sí? es un digo. Hay investigación al respecto y dicen es que les encanta ese tema de la comida gratis entonces pon una isla de comida y la gente le va a encantar y no va a abusar que ese es otro tema importante no abusan sí cuando se genera el tema de la novedad sí no todo el mundo quiere todos baby boomers x y el jefe y el director bajan y comen ahí pero pero después se vuelve parte del paisaje normal o sea hay que entender que la concepción del trabajo está cambiando y esa parte cuesta mucho ¿Sí? Pero pues, ¿cuántas empresas familiares que todavía siguen encerradas en sí mismas, siguen pensando en, en, en cosas como esta? ¿no? Quitar el Internet, bloquear las redes sociales. ¿Sí? Recientemente daba una plática en, en una organización y, y yo les decía, bueno, ustedes, mileniales que están acá, los contrataron porque seguramente son afines a los valores de la organización. ¿Sí? Y se quedan todos viendo así, volteaban unos a los otros. Y este, la, la de recursos humanos levanta la mano y me dice: este, Edgar, este, no, no tenemos valores. Y te hablo de una organización enorme, gigante. ¿sí? Entonces dices: ¿cómo puede ser que estén pasando esas cosas? ¿no? Misión, visión y valores, creo que todos lo vimos hace 30, 40 años. Reyes Ponce lo menciona en algún momento, ¿no? Cosas básicas que hoy estamos viendo en las organizaciones que no ocurren. Sueldos pagados evadiendo impuestos, ¿sí? Y con la promesa de que te pago más y te pago menos impuesto. Cantidad de organizaciones están trabajando así. O sea, ni siquiera cumpliendo con la ley. Ese tipo de cosas, pues no impulsan el desarrollo de las empresas. Sí te estás ahorrando dinero, empresario. ¿Sí? Te estás ahorrando dinero, pero estás invirtiéndolo mal. ¿Sí? Porque lo que mejor puedes invertir es en el talento y el desarrollo. De la gente. Ellos son los que te van a hacer crecer como empresa. No lo que ahorres o lo, deje, lo que dejes de pagar, ¿sí? sino lo que inviertas en tu verdadero talento. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, dales buenos equipos, actualiza su, este, su, su office, ¿no? Porque cuántas empresas no traen el office, te digo XP, no sé si todavía alguna máquina lo pueda correr, pero traen. ¿Sí? O sea, no, o sea, ponles lo último, finalmente son herramientas de trabajo que les van a permitir desarrollar mejor lo que les encargues y los proyectos que tengan. Y otra cosa que también es importante con los millones para redondear esto, el error. Sé tolerante al error. Venimos de una cultura donde somos innovadores, ¿sí? Pero te castigo cada vez que te equivocas. Te quito bono si, si puedo o te corro en el peor de los casos, ¿no? El error es parte fundamental de la innovación. Y hoy la innovación es el motor de todas las organizaciones. ¿sí? Que todo existe. Ahora, ¿cómo lo hago mejor? Tienes Uber, ¿cuánta gente no dice, cómo no se me ocurrió a mí? <laughs> ¿Sí? Así como eso, hay muchísimas cosas que hay que innovar, pero para innovar te vas a equivocar. Y tenemos que tener líderes flexibles que entiendan que el error es el camino al éxito. Oh, qué interesantes este temas los que hemos tenido el día de hoy, mis queridos amigos de Líderes en Acción. Y, eh, bueno, los temas del mito del millennials y la felicidad en el trabajo. Por ahí vemos tus datos, Edgar, que aparecen constantemente. Si algunos empresarios... O alguien desea escucharte en una conferencia, ¿dónde te pueden encontrar? ¿O, o qué estás haciendo tú para ayudar a, a, a los empresarios precisamente a entender mejor a los milenios y, sobre todo, a desarrollar esto de la felicidad en el trabajo? Pues mira, hacemos de todo, ¿no? Ahí están mis datos. Y la verdad es que esto lo hago con mucho gusto. Tenemos también en Medix el tema de las jornadas de la salud, que estamos muy enfocados al tema de sobrepeso y obesidad, que es, es nuestro core porque estamos en el país con, con, con más sobrepeso y obesidad del mundo en niños y adultos. Entonces, estas jornadas también nos acercan mucho a las organizaciones y es algo que hacemos totalmente de manera gratuita. Es orientar a la gente para poder bajar de peso, alimentarse mejor, mejorar su calidad de vida, disminuir este, el tema de, de, de la rotación y el ausentismo que tanto se da por este motivo. Y yo llevo esto a todas las organizaciones que me lo piden. O sea, Edgar, ven, platica con la gente. Siempre trato de empezar con los líderes, con la cabeza y su primer este, línea de mando ¿por qué? porque si ellos no están convencidos de este concepto, si no ven las bondades del tema, no va a permear. Tiene que venir de arriba. Somos estructuras piramidales, nos gusta o no, pero así somos. Entonces eh, hay que hacerlo de esa manera. Entonces están mis datos con mucho gusto. Este, pueden contar conmigo. Este, incluso a veces me hacen consultas por WhatsApp y las contesto eh, por correo electrónico también. Así es. Veo que eres parte del Consejo de Amerit. A medir. A medir. ¿Cuándo y dónde sesionan? Bueno, a Medir es la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, que, que lidería mi gran y querido amigo Pedro Borda, que ahorita el edificio de Oaxaca quedó muy dañado y estamos, este, está por derrumbarse, pero es la asociación más importante de México. Te hablo de 5 mil empresas afiliadas. Uh -huh. Y la verdad es que eh, a Medir lo pueden encontrar en, 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 en cualquier. Su página está ahí y, y es muy fácil afiliarse. Ahí es abierto. Yo presido la Asociación de Recursos Humanos de la Industria Farmacéutica y de la Salud. Todos los que estamos enfocados al tema de, de personas en farma y salud, este, ahí estamos trabajando. Somos 55 empresas, somos más pequeños, pero con unos eventos de calidad muy alta. Muy bien. Pues bien amigos, el día de hoy queremos también hacer... Eh, un brindis porque Astele.tv cumple cinco años, cinco años de estar presente en todas las redes sociales, de que tener diferentes programas, diferentes conductores, diferentes invitados que siempre aportan un valor agregado a nuestros programas. Y verdad, verdaderamente yo me siento muy feliz, muy satisfecho, siempre con muchas ganas de colaborar con Astele porque está haciendo cambiar, cambiar a nuestro México. Como se ha comentado, llegamos a 11 países. Imagínense nada más lo que está haciendo Astele.tv. Tú, mi querido amigo, mi querido empresario, si tú buscas una forma de hacer ese flujo fuera, de patrocinar, de promover tus productos, de tus servicios, yo creo que en Astele vas a encontrar una gran oportunidad de hacerlo. Y el día de hoy, junto con nuestro querido invitado Edgar Rosas López, queremos hacer este brindis por astele.tv y en el caso mío deseo que sigan teniendo mucho éxito, como dicen conmigo sin mí, van a llegar muy lejos. ¿Quieres dar algunas felicitaciones a astele.tv? Claro, una extraordinaria labor impulsar el liderazgo, impulsar la cercanía. A veces nos es tan difícil comunicarnos y compartir conocimiento, ¿no? Que yo creo que es una de las partes más valiosas que tienen y la verdad es que felicidades, no no cualquiera lo logra. Gracias. Felicidades a los que les surgió la idea de hacer Astele.tv, a Malena y a Alejandro, les deseo mucho éxito y vamos a hacer un brindis por ellos. Cinco Salud. años en Astele.tv. Y bien, mis amigos de Líderes en Acción, nos vemos la próxima semana con otro invitado en este su canal, Astele.tv. Les saluda Gildardo Avendaño. E aí